fuertes incidentes en Durán, provincia del Guayas, donde comerciantes informales se enfrentaron con agentes metropolitanos. Los manifestantes piden que se les permita vender en la vía pública, mientras que el municipio sostiene que eso está prohibido. Informa Fernando Monroy. Los disturbios comenzaron a las 5 de la mañana, a unos 200 metros del antiguo mercado de Durán. En imágenes se observa a los comerciantes enfrentándose a los agentes municipales que custodiaban la zona para evitar que la calle se convierta en un mercado improvisado. Los vendedores los golpeaban con palos y durante la mañana los incidentes continuaban. Orlando Quispe es uno de los manifestantes. Prácticamente vienen contra todo. Hemos sido totalmente atropellados todos los comerciantes de aquí. Walter Morán, director de Justicia y Vigilancia del municipio de Durán, sostiene que no pueden permitir que se tomen la vía y defiende la respuesta de los metropolitanos. Están atacándonos y nosotros como tal tenemos que protegernos, pero no estamos haciendo nosotros represivos. Encontramos comerciantes que tenían machetes y que nos lanzaron piedras y que le lanzaron palos y varios objetos al personal municipal. Los 200 comerciantes se habían colocado a lo largo de toda esta vía desde hace 15 días. Sacaron sus mesas para vender legumbres y mariscos, puesto que aseguran que en el nuevo mercado no hay espacio para todos. Estamos 4 días sin trabajar, los productos están dañados, los productos los han llevado también ellos. Roxana Vera del municipio de Durán plantea que aún hay 100 espacios disponibles en el nuevo mercado Las Manuelas, a los que se pueden acceder. Estamos generando un tercer proceso de postulación exclusivamente para esta gente que se rehúsa a ocupar los puestos en Las Manuelas y en el resto de mercados del Durán. ¿Cuándo se va a hacer ese proceso? Los 100 puestos no nos satisface a todos, no entramos todos. Entramos unos cuantos y el resto. Según el municipio de Durán, hay otro proyecto para el 2019 de un nuevo mercado en el que acogerán a más vendedores.